Concebido por el arquitecto Aníbal Coutinho, en el ultramoderno Arena Corinthians se disputará el partido de apertura de la Copa del Mundo el 12 de junio. Situado en el barrio de Itaquerá y con una capacidad para 69.000 espectadores, su costo fue de unos 370 millones de dólares. Es uno de los tres escenarios oficiales del Mundial financiados por capitales privados, que se convertirá en el estadio del Club Corinthians. Su construcción estuvo de luto por un accidente en el que dos obreros murieron cuando una grúa que levantaba el último trozo del techo colapsó, destrozando parte de las gradas del estadio y una pantalla LED.